Las jornadas tienen el objetivo de generar un espacio de intercambio y de reflexión sobre todas las experiencias desarrolladas a partir de la pandemia. Los ejes de trabajo son tres. Uno está relacionado con la educación remota de emergencia, cómo se abordó el tema de las asignaturas en el momento que comenzó la pandemia. Después, otra de los ejes tiene que ver con las experiencias mixtas de educación, cuando ya se comenzó a realizar algunos trabajos prácticos en la universidad, también, bueno, dar la posibilidad a los docentes de relatar esa experiencia, cómo fue. Y por último, el eje que trabajamos está relacionado con las acciones institucionales. La idea es que los docentes, a través de un relato de experiencia, puedan contar y explicitar, bueno, cuáles fueron las estrategias que utilizaron para desarrollar sus prácticas educativas en el marco de esta virtualización de emergencia. También la idea es valorar desde una mirada crítica y reflexiva cuáles son todos los aspectos positivos que surgieron a partir de estas experiencias, poder capitalizarlas, rescatarlas y también, por supuesto, pensar y reflexionar sobre aquellas dificultades y obstáculos que también fueron atravesando los docentes y fueron superando para el desarrollo de las prácticas educativas en este marco. ¿Estas jornadas comienzan hoy y se extienden hasta el viernes? Exacto. La primera mesa comienza hoy a las 10 horas. Todas las jornadas son desarrolladas de manera virtual. Además, bueno, por la tarde también de 15 a 17 van a estar las otras mesas. Tenemos 41 trabajos aceptados de todas las facultades de nuestra universidad. Y la idea también es poder realizar un encuentro, un diálogo en red con un especialista sobre la temática, sobre la comunicación y cómo generar un vínculo pedagógico en la virtualidad, a cargo, en este caso, de la especialista Eva Daporta de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese encuentro, que también queremos invitar a toda la comunidad universitaria, se va a desarrollar el jueves a las 15 horas y se va a transmitir por el canal de YouTube de la Secretaría Académica. Si bien estas jornadas están comenzando, se van a desarrollar durante toda la semana, ustedes como integrantes del equipo organizador que han recibido los trabajos, ¿qué valoración en general pueden realizar de estas experiencias que han tenido los docentes? La valoración es muy positiva, se pueden rescatar aspectos y poner en evidencia prácticas que se venían desarrollando y también se están fortaleciendo, como es el caso de permitir, por ejemplo, estas prácticas mayor autonomía por parte de los estudiantes, también acercarse a lo que es el trabajo colaborativo con integración de tecnologías y también desarrollar entre algunas de las cuestiones que venimos observando en cada uno de los trabajos, todo lo que tiene que ver con la escucha por parte de los docentes, de sus propios estudiantes y poder acercar y mantener estas prácticas a pesar del contexto complejo que se vivió en estos últimos meses. Por último, Lorena, para quienes quieran participar, ¿hay algún link para inscripciones o el acceso es libre? Desde el sitio web de nuestra universidad, ahí está el sitio de las jornadas, precisamente, donde van a poder acceder a todos los trabajos. Los trabajos están abiertos para que toda la comunidad lo pueda leer y los pueda navegar, porque son trabajos que también incluyen enlaces a videos que han realizado los docentes, acceso a espacios colaborativos de trabajo, a los programas de las asignaturas. Todo está abierto para que cualquier integrante de nuestra comunidad pueda estar observando, mirando, y también está el cronograma de mesas con los horarios y el link de acceso a cada una de las mesas.